Resumen de noticias UNLAR. Fogón en defensa de la universidad pública. Con la presencia de artistas locales, la comunidad se sumó al reclamo. Nos juntamos acá con todos mis compañeros, amigos, para defender lo que es la educación pública. Congreso Interamericano de Gestión Ambiental. La UNLAR será sede de la primera edición del 18 al 22 de septiembre. Indagar entre estas conexiones que hay entre agua, entre energía, alimentación e infraestructura y la necesidad de trabajo coordinado y colaborativo en un marco de sostenibilidad ambiental, ¿no? Legisladores del PJ defenderán presupuesto universitario. Estamos viviendo en La Rioja y acá se está haciendo patria realmente y se está cambiando la vida de la gente con la educación. No existe la libertad sin la educación. Este fue el resumen de noticias UNLAR.